¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué fue? Por ahí se coló la información de que había sido una cirugía de emergencia. Pues tenía 3 meses planeándola, no sé qué tan emergencia pudo haber sido esa. ¿Una hernia? Pues sí, tuve una hernia. Fíjate que cuando empecé los ensayos del espectáculo de Santa Claus en octubre del año pasado, empecé con un ardor muy fuerte en la ingle, que se convirtió en un dolor fuerte, ya no podía ni apoyar y empecé a sentir la bola y bueno, ya empezaron a hacerme estudios y todo. Dentro de los estudios que me hicieron, salió también que tenía cálculos en la vesícula. Entonces, pues de una vez, ¿no? Ya que me iban a... Servicio completo. Entonces me quitaron la vesícula y la hernia por situaciones administrativas. Como no era una situación de emergencia precisamente, lo que se hizo fue un estudio en cuestiones de economía para ver qué era lo mejor, en qué hospitales donde salía, pues le convenía la anda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me fui hospitalizado en el Sanatorio Durango y ahí fue donde me operaron muy bien. Oye, pero sí fue muy fatalista porque yo leía que de emergencia, que tu vida estuvo en peligro, estuvo en riesgo, una sí, cosa sí, sí. Yo dije, pues bueno, a final de cuentas sí es una situación de riesgo porque pudo haber habido un estrangulamiento y eso se hubiera ocasionado una situación de emergencia y de vida o muerte, ¿no? No, afortunadamente fue una situación bastante controlada, bajo supervisión médica y todo lo demás. El doctor Samuel Kleinfinger fue el que me hizo la cirugía y muy bien, o sea, salí bien. Al día siguiente prácticamente de la cirugía salí del hospital y estuve en convalecencia 5 o 6 días tranquilito, en casita. Me encanta cocinar, así que me puse a cocinar y estuve tranquilo. ¿Y ahorita ya todo bien? Todo bien, sí he tenido un seguimiento. A raíz de la hernia, como... hay una evaginación, una salida de un tejido que se llama epiplón, que es la parte, digamos, de grasa que tiene la cavidad abdominal. Se forma una bolsa entre el músculo y la piel, a donde está saliendo eso. Entonces, después de la cirugía, se me forma una cosa que se llama seroma, que es como una bola de agua, ocasionada por, como sanguaza que sale de la cicatriz de la misma operación. Entonces, estuve yendo 3 veces a que me drenaran, que sí me sacaron un cacho. De líquido, ya la última vez me sacó nada más 3 mililitros, pero la primera vez me sacaron casi 40 mililitros de la bola esa que era, parecía una naranja impresionante y me molestaba y me dolía. Pero es una situación que también el doctor Fraga, que fue el que me operó de bypass gástrico, él le pregunté porque él es gastroenterólogo y me dijo que podría ser una situación normal en caso de una hernia inguinal. Entonces, bueno, pues me fui tranquilo ya con 2 opiniones médicas. Y cada vez he ido bajando, sigo teniendo la bola, pero ya es una situación de carácter inflamatorio. Oye, Rubén, tú fuiste de alguna manera aquí en México, de las figuras pioneras en esto del bypass, en esto de la pérdida de peso. Uh-huh. Y estaba viendo hace unos días una nota que decía, Angélica Vale contaba cómo estaba bajando de peso y mucha gente la criticó. ¿Qué opinas tú de esas críticas que recibe la gente? Primero porque sube de peso y luego también hasta porque baja de peso. ¿La critican? ¿Qué opinas? No, pues como que ningún zapato le acomoda, ¿no? Yo creo, la verdad es que mucha gente a mí me dijeron que a lo mejor se me veía la cara más amable cuando estaba yo gordito. O a veces en teatro de repente entrevistaban a mis compañeros y a mí no me entrevistaban. Y yo les decía, ¿por qué no me entrevistan, compañeros? Ah, es que te ves muy serio. Pues no, sigo siendo el mismo Rubén de antes, ¿no? Nada más como decían antes, era un gordito feliz, yo ahora nada más soy feliz. Entonces, es una situación difícil, realmente luchar contra la situación de obesidad no nada más conlleva una situación alimentaria, sino también psicológica, ¿no? Entonces, híjole, de verdad hay mucha gente, y lo digo de primera mano, que la lucha en contra de esa terrible situación o condición es difícil, ¿no? Y de hecho también nos vincularon a Angélica y a mí con unas pastillas. Ah, sí, justamente. Con la imagen de los dos, con esas pastillas, cuando nosotros nos comunicamos con esas personas, nos dijeron que eran distribuidores, que ellos habían subido esas fotos. Le dije, pues a mí me vale gorro, ¿no? Y Angélica también estaba enterada, platiqué con ella. Le dije, si es la marca, tú eres la marca y a mí me importa si un distribuidor te dice que localízalo y baja las imágenes y si las bajaron. Pero vaya, la gente se cuelga también de ese tipo de situaciones, pensando en que es la panacea. No, aquí hay que aplicarse, ¿no? Digo, amén de que yo me realicé una cirugía de bypass gástrico que no fue para bajar de peso, quiero aclarar que fue para el control de la diabetes que yo tenía, y es una cirugía que ayuda a controlar la diabetes, y una de las bondades que tiene también
es la situación del descenso de peso. ¿Qué te dijo Angélica cuando le comentaste que también tu imagen estaba siendo utilizada por esta gente? No, pues me dijo que había que echarle un montón. O sea, realmente ella estaba en Los Ángeles viviendo todavía. Bueno, sé que ahora viene y va y todo más, pero estaba en Los Ángeles y me dijo, por favor, échame la mano. Si necesitas una carta de poder y todo lo demás para que yo, para que tú puedas tomar acciones en contra de ellos, pues adelante, ¿no? Afortunadamente se acabó arreglando de forma pacífica, realmente no era una situación inherente a la marca de las pastillas, sino fue un distribuidor que se le ocurrió muy fácil subir las fotos y decir que por medio de ese remedio habíamos bajado de peso nosotros, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Que engañan a la gente con tu imagen de famosos. Claro. Como que ustedes bajaron de peso con esas pastillas. Sí, porque aparte mucha gente nos ha tomado como un estandarte, ¿no? O sea, hay gente de verdad, me da mucho gusto que digan, sabes que Rubén, vi cómo te bajas de peso, esa es una situación de disciplina alimentaria y yo dije, si tú puedes, yo también puedo, y hay gente que se ha bajado de peso. Que los inspira, ¿no? A raíz, ¿no? Ajá, como inspiracional, eso me da muchísimo gusto porque, bueno, pues, al final de cuentas somos del público y para el público, y si sí, nosotros podemos aportar algo positivo para ellos, pues qué padre, ¿no? ¿Y cómo ves, oye, a Angélica ahora que también perdió peso? Se ve, está cuerísima mi comadre, se ve espectacular mi comadre, de verdad, y vaya, pues es voluntad, amarrarse los pantalones y apretarse las agujetas, sí, ¿no? Sí, 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 es una situación difícil, pero para que veas si se puede, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente que ha... se ha hecho ese tipo de cirugías. Michelle Rodríguez también. Ha subido de peso otra vez, ¿no? Digo, no quiero decir nombres porque no quiero reconocer a mis amigos y compañeros, pero han subido de peso. Eso es una situación de llevarlo día a día, ¿no? Todos los días echarle ganas, volver a tomar hábitos alimenticios y hacerlo correcto. O sea, yo no busco hilos negros. Lo que me dijo el doctor que tenía que comer, cómo lo tenía que comer y cuántas veces lo tenía que comer, es lo que yo hago y me he conservado bastante bien.